Además, les vamos a hablar, naturalmente, de cuál va a ser nuestra opción en el balotaje, de qué es lo que vamos a hacer, de que les vamos a decir que entre la fórmula Tabaré Vázquez, Sendic, en la calle Puebla Rañaga, nosotros vamos a optar por esta última y vamos a recomendar a nuestra gente votar la fórmula la calle Puebla Rañaga por una cantidad de elementos que creemos que hacen que en la opción sea claramente mejor. Sí, seguramente tuvimos, desde mi punto de vista, la peor elección que yo recuerde. En la del 2004 votamos un poco menos, pero teníamos una crisis ahí al lado. En esta elección votamos muy mal, naturalmente hay que replantearse una cantidad de cosas, tendremos que hacer un análisis con tranquilidad, pensando en el partido y pensando en el país. El Partido Colorado sigue siendo, desde mi punto de vista, una herramienta extraordinaria. El vallismo es una herramienta fundamental. ¿El liderazgo de Pedro Bordaberry también sale debilitado? No, eso lo analizaremos después. Acá yo creo que no es cuestión de pasarnos cuentas. Hoy creo que después tenemos que analizar todos. Pero sí quiero dejar algunas cosas bien claras, absolutamente claras. A mí nunca, jamás, se me ofreció la vicepresidencia. Jamás. Que quede absolutamente claro. Yo soy un hombre de partido. He estado siempre en el Partido Colorado, he trabajado siempre en el Partido Colorado. Cuando dijimos que un vallista tenía que ir a la vicepresidencia, claramente hubiera sido el que hubiera elegido el candidato Bordaberry. No tengo la menor duda que así es. Así se hizo saber. Eso pasó en todas las negociaciones, se habló 45 días de eso, así que en este momento no es momento de cambiar la historia.